hermosa noche que está haciendo afuera. Parecería que me está invitando a salir a comer, a gastar plata, a hundirme en el océano del capitalismo. Sean bienvenidos nuevamente a este hermoso canal llamado Bajoneando por ahí. Si están viendo esto el día del estreno, lo están viendo más o menos jueves, viernes, no lo sé. Me enteré estos días que mucha gente que mira estos videos los mira mientras come, como una compañía, como si estuviésemos comiendo juntos. Eso me gusta mucho. Ayer me quedé editando un video que ustedes ya vieron, espero les haya gustado, y si no lo vieron se los dejo acá en la anotación, comiendo mi postre favorito, el postre Balcarce. Me quedé editando ese video, o sea que hice todo mal. No salí, no escabié, dormí, eso sí, dormí 12 horas de ayer. Hoy comí poco al mediodía porque hubo un intento de grabación frustrado. Después merendé una porción de pizza y en el medio estaba pensando, tengo que grabar un video a la noche porque si no estoy desperdiciando el poder grabar un video hoy. ¿Vos querés mantener el canal de YouTube activo así? Y un montón de fantasmas en mi cabeza que me dicen, tenés que grabar, tenés que editar, tenés que estar al día. La gente quiere videos. Y acá estamos. El tema es que me acordé medio tarde. Ya son las 9 y media de la noche y yo no sabía dónde iba a grabar. Y dije, bueno, me meto a esa historia que hice, un cuadro de preguntas. A veces no quiero ser repetitivo, por eso no estoy todo el tiempo pidiendo que me recomienden lugares. Pero me puse a chusmear y vi un par de opciones. Pero entre todas me resaltó el nombre de Florería Atlántico, ubicado en el barrio de Retiro, si no me equivoco. Me terminé de convencer cuando entré al Instagram y vi que tenían todas las historias destacadas. Que si ustedes escuchan mi podcast, me gusta que los bares o los restaurantes o lo que sea de cualquier marca dentro de Instagram tenga historias destacadas para ir ahí. Y en este caso me encontré que están los platos. O sea, no hay foto del plato, pero sé que voy a comer y qué precio va a estar. Porque si me guío por Google Maps, ojo con guiarse con los precios que ven en Google Maps en las fotos que aparece la carta, porque capaz que son de hace, no sé, un mes y acá está el doble. Como sea, acá me encuentro que tienen pavita horneada, pulpo con papas crocantes, 6.221 pesos. Bueno, será para compartir. Empanada de centolla y langostinos, rico. Hasta te aclaran que trae la panera, pan de masa madre, raspadita mendocina, galleta de tinta de calamar, aceite de oliva de la gruta. ¡Buah! ¡Buah! Bueno, hay platos ricos. Se ve que esta Florería Atlántico es como decía Homero embriagándome en la vieja florería, y venden cosas, tragos. Cosas, Rami, cosas. Aprendí a hablar. Y por lo que vi, venden tragos. O sea que voy a hacer todo lo que no hice el fin de semana. Voy a escabiar y voy a morfar potente. Porque hoy comí muy, muy, muy poquito. Vámonos porque ya son las 10 menos 20. Y este lugar cierra a las 2. Pero a mí me está haciendo ruido la panza. Si pudieran escuchar cómo va a hacer ruido la panza, es que ya me acordé muy tarde. Vámonos. Sí, muy linda la Florería Atlántico, pero muy ruidosa para mi gusto, o por lo menos para grabar un Bajoneando. No era el lugar, es un lugar que está en un subsuelo escondido debajo de una florería muy linda, pero es un bullicio muy muy fuerte como para yo estar acá comiendo y hablando. Así que, mientras salivo de más, mucho, porque tengo dos platos esperándome, les cuento que me vine a Rotisería Atlántico, que si no es de los mismos dueños y está al lado, ya le tendría que haber llegado una carta documento. Cuando bajé, fui derecho al baño y un chico que me crucé de la cocina me dijo que la comida era más o menos parecida. Allá es un poco más de mar y acá te encontrás con algo un poco más como una super empanada. Tamaño iPhone 13, no el Pro. Perdón, está chorreando. Casi la corto a la mitad. No, los estaría defraudando. Permiso. Está tan suave. Es una empanada de osobuco. Chicos, la salsita esta, ¿de qué es? Vale. ¿Me lo querés decir vos que estás poniendo la voz de locutor? ¿Qué es lo que pedí? Pediste una empanada de osobuco que viene con una salsita de passata de tomate. El otro plato son unos ñoquis de semolín con ricota y parmesano en una salsa de hongos de pino. Y para finalizar tienen unos hongos gírgolas y aparte unos portobelos con una terminación también de albahaca. Este me convenció, ¿entendés? Cuando llegué dijo, yo entré confundido acá primero porque el primero que ves es este. A ver la salsita. Uy.
La salsita te refresca esto porque es una empanada que es como si te estarías comiendo un Fiat 600. Creo que es igual a comerse 4 empanadas del norte. Papito, con lo que gasté de servilletas para comerme esa empanada, ya talaron la mitad de los bosques que hay en la provincia. Para beber, no voy a beber alcohol, porque después de acá me voy a ir al lado y voy a tomar algún trago ahí de eso, de la florería, ¿viste? Así que me pedí una ginger ale, porque la ginger ale de pulpo blanco es buenísima. Salud. La ginger ale es como una gaseosa para viejos chotos. Es como amarga al final. Y bueno, ahora sí, llegó el momento del plato principal. Estos gnocchis me convenció acá el amigo del comité bajonero que estaba en la cocina. Se ve un plato hermoso, unos hongos enormes. Se ve alguna albahaca ahí para meterle un poquito de frescor, seguro, porque esto, hongos, queso, gnocchi, papito. Oh, huele a darks. Un despelote, ya es cualquier cosa. Los hongos están increíbles. Y ahora ya agarré un gnocchi. No te regalé más, Rami, dale. Ahora sí, un gnocchi con salsita y honguito. Permiso, ¿no? Un poquito más de queso gratinado, dame. Ahí está. Pancito no tengo para la compañía. Vení, traelo vos y salís acá en la cámara y saludá. Vení, vení. Vení, vení. Amigo, esto está hermoso, pero necesito un... Ahora sí, ¿ves? Mirá. Traigo el pancito. Un saludo ahí para los pibes. Un saludito para los pibes, para todos los que ven a Ramita, un jefe Ramita. Mirá dónde viene a comer. Me cocinaste, papá, gracias, ¿eh? Gracias. Ah, estaban calentando el pancito, por eso. Te mato, no me traes el pan, te mato. Encima veo esta salsa que parecería... O sea, claramente no tiene gusto a morcilla, pero el color es color morcilla de la rica. ¿Cómo no puedo empujar el pancito? Mira, oh. Ahora sí, papá, ahora sí. Los ñoquis son terribles bolas gigantes que corresponderían a 3 ñoquis normales. La entrada esa que me comí la empanada era innecesaria, ¿eh? No, este plato solo te vas volteado. Pero como yo no almorcé, ¿viste? Y mañana tengo que entrenar temprano, tengo que tener reservas. Buah. De acá sí que me voy pesado, ¿eh? Para preservar mi salud, voy a comerme el último medio ñoqui y voy a dejar uno. No puedo más. Esto de dejar comida en otros países es mala educación. Pero yo no puedo más, chicos. Me comí esa empanada, era un monoambiente. Me siento en el medio de un embotellamiento al paraíso. Y ahora encima me voy al lado bajo a tomar unos tragos. Salud. Ahí nos vemos. ¿Qué trajiste? Y te traje un cheesecake americano. Generalmente acá lo sacamos con quinotos en almíbar, pero ahora lo estamos trayendo con zapallos en almíbar porque tenemos escasez de quinotos. ¿Alguna vez probaste los zapallos en almíbar vos? ¡No! ¿Primera vez? Sí. Me encanta. Te van a gustar para mí. Gracias, papá. ¡Qué barbaridad! Es como un cheesecake, pero es un poco más espeso. Muy bueno, muy. Puta madre. Me lo voy a terminar comiendo todo. Espectáculo. A ver el coso este. No tiene nada que ver, ¿eh? El zapallo de almíbar nada que ver con nada. Yo esperaba que sea como un durazno de almíbar, que me parece inmundo. Pero esto tiene como una costra alrededor y adentro se desarma. No es como que lo aplastás cuando lo comes. Es increíble. Es increíble. No me lo imaginaba. Es como un cristal que rompes. Me encantó. Me encantó esto. Escuchen. Wow. Una delicia todo. Y este postre, este cheesecake americano, un gran final para este video. Bueno, todavía falta tomar algo al lado. Qué delicia.
Y acá es donde me empiezo a engañar, y es agarrar pedacitos chiquitos para decir, bueno, está ahí. Y no me tengo que mentir más, hermano. Me lo voy a comer todo. Salud, por el comité bajonero. Y así fue como volví a la Florería Atlántico al ladito por unos tragos. No ese en particular que se está prendiendo fuego. Yo seguí la recomendación de los chicos de al lado y me pedí un cordillerano. Rico, pero no fue mi favorito. El mejor, lejos, es el dorado, que viene en este peculiar vaso que me hizo flashear mal. Y más flashé cuando salieron los pibes y pibas que trabajan en la cocina y en la barra del bar para brindar especialmente conmigo. Me hace sentir que algo estoy haciendo bien. Gracias por acompañarme siempre. Nos vemos la próxima.